Bienvenidos a la sexta sección de nuestra serie homilética, El arte de la predicación. Continuamos con el tema, y estamos todavía en cualidades de un buen tema, ¿ok? Cualidades de un buen tema. El próximo punto en relación a cualidades es que debe ser conocido a fondo por el predicador. El tema debe ser conocido a fondo por el predicador. En mi nota yo tengo acá como punto E, no recuerdo bien si se los di numerados o por letras, pero sería el punto E, y si se los di como número sería el 5. ¿Ok? ¿Con letras se los di? La verdad no recuerdo. El punto es que el primero debe ser vital, el segundo debe ser pertinente, el tercero debe tener valor práctico para la audiencia, así repasamos de una vez, ¿ok? Y debe guardar una legítima relación con las escrituras. Punto siguiente, E o 5, como quieran, debe ser conocido a fondo por el predicador, en teoría y en práctica. Esto es importante, en teoría y en práctica. ¿Qué cosa más terrible es escuchar a un expositor bíblico exponiendo X tema que no conoce, que no domina? Y qué irrespeto para Dios y para los oyentes. Debe ser conocido ese tema a fondo por el predicador, en teoría y en práctica. Por eso es que no es para nada conveniente que un predicador que está empezando a formarse tome un sermón de un predicador de experiencia y lo predique. Eso no es correcto. Debe ser conocido a fondo ese tema por el predicador, en teoría y en práctica. F. O 6 en tal caso, debe ser apto para la comprensión fácil del auditorio, es decir, que esté al alcance de la congregación. Estamos hablando del tema. Debe ser apto para la comprensión fácil del auditorio, que esté al alcance de la congregación. Y en esto del tema, al alcance de la congregación, es importante que entendamos que no solo el tema, sino los términos a utilizarse para que el tema llegue hasta la mente de los oyentes. Hay algunos predicadores que para poder entender, saber qué es lo que me quiere decir, yo tengo que asistir al culto con un diccionario. Eso no es posible. Debe ser apto para la comprensión fácil del auditorio, que esté al alcance de la congregación. El predicador debe expresarse en términos que la audiencia entienda sin necesidad de estar preguntando a otro, ¿y qué quiere decir eso? ¿Y esa palabra qué significa? No entiendo. Debe utilizarse el lenguaje que la audiencia conoce. Y así va a estar al alcance de la congregación el tema. De otra manera, usted estaría tratando de, como lo expresó alguien alguna vez, predicando a jirafas. Y la mayoría va a quedar sin entender. Hay algunas jirafas por ahí, pero son las minorías. Bien, punto siguiente. Debe tener un propósito definido para que sea un buen tema. Debe tener un propósito definido, una finalidad definida, un blanco. El predicador no puede tirar su tema al aire. Tiene que tener un propósito específico, definido, una finalidad clara, un blanco establecido con total certeza, eso es lo que usted pretende lograr, lo que yo pretendo lograr como predicador.
tan afamado Spurgeon tiene un caso interesante en su experiencia, según William Evans en su obra sobre homilética. Dice: un joven predicador una vez expresó su pena al señor Spurgeon porque había habido tan pocas conversiones como consecuencia de su predicación. Bueno, dijo el señor Spurgeon, ¿usted espera conversiones todas las veces que predica? Oh, por supuesto que no, respondió el joven. Entonces tampoco las tendrá, comentó el señor Spurgeon. Debe haber un propósito definido, una finalidad definida, un blanco a alcanzar en esa exposición de la palabra del Señor, un blanco aprobado por Dios. Tarde o temprano estaremos hablando de blancos que Dios no aprueba, pero ese no es el tema hoy. Siguiente punto, para que sea un buen tema, el tema debe ser un tema por el que se siente simpatía mental. ¿Qué es esto? Un tema por el que se siente simpatía mental. Un tema que las mentes estén abiertas a escuchar, porque algún beneficio espiritual trae para sus vidas lo que ya el tema le está anunciando. Si de entrada en el tema usted repele a la congregación, ya empezó mal. ¿Ok? Debe expresarse en el tema al exponer o al presentar lo que se va a exponer, una situación que atraiga la simpatía mental. No debemos confundir esto con que usted debe predicar lo que a la gente le gusta. No, no es eso lo que estamos diciendo. Jesús no hizo eso, que es nuestro modelo. Él predicó la verdad y a algunos les gustaba y a otros no. ¿Okay? Pero siempre presentara lo que presentara, que siempre era la verdad, Él lo presentaba de tal forma que las personas podían ver que había o habría algún beneficio para ellos en tomar tiempo para escuchar lo que Jesús quería decirles. ¿Ok? Ese es el punto. Y el último, en relación a cualidades de un buen tema, debe armonizar con la necesidad de la audiencia. Debe armonizar con la necesidad de la audiencia. Para eso es importante que usted conozca la audiencia. Algunos expositores en el área de homilética, y usted va a encontrar eso en los libros, inclusive algunos que este servidor está recomendándoles leer, que en este aspecto, algunos enfatizan que debe armonizar con la época del año. Este servidor muy personalmente difiere un poco de eso, porque no podemos pensar en una ocasión en que cualquier parte de la palabra del Señor no calce con las necesidades humanas, sea la época del año que sea. ¿Ok? Algunos lo que intentan o aconsejan en este sentido, en lo que les estoy mencionando, de que armonice el tema con la época del año, es que si es época de tal festividad, entonces hay que predicar sobre eso. No encuentro eso en la palabra del Señor, sinceramente. De paso, hay muchas de las fiestas que se celebran en nuestro mundo que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, y mucho menos entonces vamos a encontrar temas para poder ser presentados en esa época en la que se celebra esa festividad, porque ni siquiera la Escritura aprueba dicha festividad. Cuidado con eso.
Estoy hablando de Navidad y algunas otras cosas por el estilo. Pero el punto aquí es, debe armonizar con la necesidad de la audiencia. Estamos hablando de la necesidad espiritual en la que se encuentra la audiencia a la que usted le va a predicar. Y para eso, repito, es importante que usted conozca la necesidad de la audiencia. Para eso necesita conocer la audiencia. El predicador que es desconocido en el hogar, porque nunca visita a quienes les predica, es incomprensible en el púlpito. Eso es importante entenderlo. Le predica al aire. Y pasamos a otro punto, que es la importancia de la proposición. La importancia de la proposición. La proposición es la base de toda la estructura del sermón. ¿Qué parte es esto? La proposición. La base de toda la estructura del sermón. Indica claramente a la congregación el curso del sermón, el curso que va a seguir el sermón. El proceso para la formulación de una proposición. ¿Cómo se formula una proposición? Bueno, hay que tomar en cuenta por lo menos tres puntos. Número uno, un estudio exegético completo del pasaje. Un estudio exegético completo del pasaje. ¿Qué es exegético? Tenemos que irnos familiarizando con todos estos términos, porque los vamos a necesitar en el transcurso de la elaboración de nuestros sermones. Exegético es, usted tiene que meterse por todo rincón posible que haya en el texto, para llegar hasta su origen, el idioma en que se escribió, asegurarse si lo que está leyendo es una sección poética, profética, apocalíptica, histórica, si es de los evangelios, si es de las epístolas, encontrar el género literario. Tiene que ir a entrar en el área de la gramática, tiene que entrar en la sintaxis, todo eso. Eso es un estudio exegético completo del pasaje. Eso lleva tiempo, pero es indispensable. Dos, la afirmación de la idea exegética del pasaje. Es decir, que conteste a las interrogantes. Esa afirmación. La afirmación de la idea exegética del pasaje, la forma en la que usted va a expresar la idea exegética del pasaje, debe contestar las interrogantes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Para qué? Es la verdad principal que el pasaje parece comunicar. Es decir, esa verdad principal que usted pretende exponer debe responder estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Para qué? Si usted no ha logrado responder esas preguntas en relación al texto que va a utilizar, no tiene una proposición para presentar a la gente respecto a ese pasaje. Y tres, o tercer punto, la expresión de la proposición contextualizando el pasaje para la congregación. Es decir, usted debe expresar esa proposición, pero en forma contextualizada del pasaje para la congregación. ¿Qué es eso? Bueno, usted tiene un texto que encontró, que le escribió Isaías al pueblo de Israel en X época. Y usted quiere compartirlo con un grupo de personas que vive en San José, Costa Rica. ¿Cómo hace? Usted tiene que hacer un puente entre el texto que Isaías le escribe a su audiencia, la lección, la enseñanza que hay detrás de ese texto o de esa declaración, y entonces
¿Cómo usted comparte esa enseñanza con esta congregación que tiene 2.000, 3.000, 4.000 años de diferencia en tiempo? Usted no puede tomar ese texto y aplicárselo directamente. Usted tiene que ver si la audiencia a la que le escribió Isaías su texto tiene algún parecido con la audiencia a la que usted le va a aplicar ese texto. Eso es contextualizar. Tomar el contexto de esta audiencia con el contexto de la audiencia de Isaías y formar un puente entre ambas. Y si no tiene absolutamente ningún parentesco, ningún parecido, entonces usted tiene que tener mucho cuidado con utilizar el texto. ¿Ok? Porque le va a dar problemas. Algunos principios para la formulación de una proposición. Uno. Debiera ser una afirmación expresiva de la idea principal o esencial del sermón en una oración completa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Repito, debiera ser una afirmación expresiva de la idea principal o esencial del sermón en una oración completa. De paso, esto hace las veces también de definición de lo que es una proposición. Una afirmación expresiva de la idea principal o esencial del sermón en una oración completa. Dos, debiera ser una oración declarativa, explícita y positiva. Tres, debiera ser una verdad intemporal, generalmente dada en tiempo presente. ¿Qué es intemporal? Una verdad que no cambia con el tiempo. Una verdad que no cambia con el tiempo. Puede haber verdades que cambian con el tiempo. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero tiene que ser una verdad intemporal, ¿ok? Que no cambia con el tiempo. Una verdad intemporal generalmente dada en tiempo presente. Por ejemplo, una verdad, algo que era cierto, correcto, a realizar en tiempo antiguo, la circuncisión para poder pertenecer al pueblo de Israel. Fue una orden dada por Dios, por lo tanto era correcta. Había que ajustarse a eso. Pero hoy no, porque ya la circuncisión, que era una especie de tipo o símbolo, ahora se cumple en la realidad, que resumidamente podemos llamarlo nuevo nacimiento, conversión. Entonces, la verdad es intemporal, ¿ok? Pero la forma de expresarla es distinta en las diferentes épocas. Entonces, debiera ser una verdad intemporal, generalmente dada en tiempo presente. Cuatro, la formulación de una proposición debiera ser afirmada en una manera sencilla y clara. 5. Debe ser expresión de una verdad vital. 6. Debiera ser específica. 7. Debiera ser concisa. 8. Debiera ubicarse al final de la introducción. Es decir, la introducción es lo primero que usted presenta en el sermón. Inmediatamente después de la introducción debe venir la proposición. Ahora vamos a ver cómo se elabora y se presenta la introducción. Y entonces inmediatamente de que usted expuso, dio a conocer la introducción de su sermón, entonces ahora viene la proposición. Me propongo en esta noche demostrar ¿Ok? X asunto, X punto. Clases de proposiciones. Hay diferentes clases de proposiciones. Hablemos de la proposición persuasiva. ¿Cuál es la proposición persuasiva? Es aquella con la que se trata de motivar a modificar actitudes o creencias de una o más personas. Repito, la proposición persuasiva es aquella con la que se trata de motivar. Dije modificar, ¿verdad? Me pareció. Es aquella con la que se trata de motivar o
Ok, modificar también. Actividades o creencias de una o más personas. En este caso las hay de tres tipos. Tres tipos. ¿Cuál? La proposición persuasiva. La que pretende hacer algún cambio en las formas de actuar o en la forma de creer de una o más personas. Esa es la proposición persuasiva. Las hay de tres tipos. De deber. De deber. ¿Cuál es esa? Es cuando el predicador desea persuadir al oyente que debe hacer algo. Una proposición persuasiva de deber. Cuando el predicador desea persuadir al oyente que debe hacer algo, que es su deber hacer algo. Dos, proposición persuasiva de habilidad. ¿Cuál es esta? Es cuando el predicador desea persuadir al oyente de que puede hacer algo. La anterior de que debe. Esta es de que puede hacer algo. Esa es una proposición persuasiva de habilidad. Y la tercera clase de proposición persuasiva es de valor. Es cuando el predicador desea persuadir al oyente del valor que tiene su propuesta y que como tal debe actuar al respecto. Por valor debemos entender aquí importancia. ¿Okay? Bueno, pero tenemos otra clase de proposición. Además de la persuasiva, está la didáctica. ¿Cuál es la proposición didáctica? Es aquella que tiene como fin enseñar o informar. Y entremos entonces un poquito en las formas de obtener proposiciones. Según Orlando Costas, en la página 71 de su obra sobre la predicación. Formas de obtener proposiciones. Uno, definiendo brevemente el tema. Es decir, usted puede tomar su tema todo, su tema en sí, y resumirlo como una proposición. Lo que usted pretende exponer a la gente es esto. Te resume el tema. Definiendo brevemente el tema. Sintetizando, resumiendo el tema, si se quiere. Dos, por medio del propósito del sermón. Esa es otra forma de obtener proposiciones, por medio del propósito del sermón. No debemos confundir propósito del sermón con la proposición. La proposición es lo que usted como predicador se propone exponer. Lo que usted propone que quiere que la gente entienda. ¿Okay? El propósito del sermón es lo que usted quiere que la gente haga en relación a ese sermón, en relación a lo que escuche. Tres, resumiendo el tema y las divisiones principales del sermón. Eso usted puede utilizarlo como una proposición también. Un resumen del tema y las divisiones principales del sermón. Usted las da al principio. Entonces ya la gente sabe a lo que va. ¿Qué es lo que va a escuchar? Por lo menos las divisiones, los subtítulos del tema principal. Tipos de estructuras de las proposiciones. Tipos de estructuras de proposiciones. Está la proposición declarativa. La proposición declarativa. Usted declara algo simplemente. Ejemplo. Usted dice, la oración trae beneficios incalculables. Es una declaración simple. Es una proposición declarativa. Está la proposición interrogativa. Ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Lo ven y puede ser sobre, estamos dando ejemplos del mismo tema, la oración. Pero una es proposición declarativa, la oración trae beneficios incalculables. La otra es una proposición interrogativa en relación al mismo tema, la oración. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? La otra forma
estructural de las proposiciones exhortativa. Ejemplo, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Es una exhortación. Y la otra forma de estructura de proposición puede ser la exclamatoria. Ejemplo, con el mismo tema, la oración. Pensad en los muchos beneficios que tiene la oración. Es una forma exclamativa. O, oh oración, ¿cuántos son tus beneficios? ¿Ok? Pensad en los muchos beneficios que tiene para vosotros. Una forma de expresarlo en forma exclamativa para la audiencia. La palabra clave de la proposición. Y ahí vamos a ir entendiendo un poquito más qué es la proposición. La palabra clave de la proposición. Es aquella herramienta por medio de la cual se pueden caracterizar en una sola palabra las divisiones principales de un sermón. Esa es la palabra clave de la proposición. Aquella herramienta por medio de la cual se pueden caracterizar en una sola palabra las divisiones principales del sermón. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto para que lo veamos en la realidad, que a veces se dificulta un poco entenderlo en la definición del concepto, pero con los ejemplos lo entendemos. Ya lo veremos. La importancia de la palabra clave, entonces. Uno, da claridad y singularidad al mensaje. La palabra clave da claridad y singularidad al mensaje. Dos, es una guía indispensable para las divisiones principales. No lo deja usted salirse hacia otra cosa. La palabra clave es una guía indispensable para las divisiones principales. Tres, la palabra clave, la importancia que tiene, es porque le da relación lógica al mensaje, le da coherencia. Y cuatro, es de suma importancia la palabra clave porque sugiere la progresión del sermón. Sugiere la progresión del sermón. Algunos principios a tomar en cuenta para la escogencia de la palabra clave de la proposición. ¿Ok? Estamos en la proposición todavía. Principios a tomar en cuenta para la escogencia de la palabra clave. Uno, por regla general debe ser expresada en plural. Por regla general debe ser expresada en plural. Ya veremos ejemplos. Dos, puede ser parte de la proposición. Ejemplo, el nuevo nacimiento se evidencia en tres formas. ¿Cuál es la palabra clave? Formas. El nuevo nacimiento se evidencia en tres formas. De paso, ¿por qué ayuda en la hilación, en la preparación para entender las divisiones? Porque cuando usted menciona eso, ya la congregación sabe que usted va a dividir su tema en cuántas partes. En tres. Y cuidado, que si en la primera duró una cantidad más del tiempo que debiera, ya en la segunda la congregación va a estar cansada. Porque dice, bueno, si duró eso en la primera, imagínense, tenemos que aguantarnos dos más. Entonces, es un arma de doble filo. Usted debe ser cuidadoso en eso, para que no indisponga a la audiencia, a la congregación a la que usted está exponiendo. Cuando usted hizo lo mejor en la primera sección, que sería de la primera forma de la que habló, formas, el nuevo nacimiento se evidencia en tres formas. Ok, la primera forma que evidencia que ha habido un nuevo nacimiento, usted la expuso. La expuso fácil de entender, sin mucha vuelta, sino que lo expuso claro, conciso, específico. Las personas van a captar, ok, las otras tres formas van a ser también claras, específicas, definidas. Bien, era un detalle que quería añadir ahí. Puede ser parte de la proposición. Tres, puede ser parte de la oración de transición. Ya vamos a ver qué es esa. Ejemplo, el nuevo nacimiento debe evidenciarse en la vida del creyente.
Estas evidencias se reflejan en tres formas. Y cuatro, debe ser específica. Por regla general, no debe usarse el término cosas en las divisiones del sermón. El término cosas es un asunto muy general que no dice mayor cosa. No dice, no da mayor información. No debe usarse el término cosas, sino debe ser específica. La palabra que ha de utilizarse, la que usted debe escoger allí, no cosas. ¿Qué es esto de la oración de transición que recién mencionamos? Es la sección que sigue. La oración de transición, ¿qué es y qué papel juega en la elaboración y en la exposición del sermón? El tiempo se nos fue, nos vemos en la siguiente.